güey. Poniéndole estado se vuelve. Mira, tú le pones todo lo que me dices a mí que le pongas, que en la pequeña pone un exceso en andó. Ahí está. Eso lo vas a hacer tú. Ahí está. Ya, saca la azul de volada. La troca azul. Guys, we're gonna teach Ketchup how to do burnouts. Today, not any other day. Today is the day Ketchup's gonna learn. That way he can go and do a takeover meet right here by himself. He can host a takeover meet. Takeover. All right, here comes the Lamborghini. Mira, güey, ¿se parecen? Es un GTR, güey. Mételo, mételo el GTR. Mételo más. Ah, chingado. Oye, ya patinó la transmisión, creo. Ya se le tiene que quitar. El fuse ahí, de volada. Ahí está. Roll all the windows down, all of them. Que se mire bien performance. Sí, sácale el quemacoco. Mira, güey. ¿Va a andar bien takeover? Ponlo en neutral. No, ponlo en neutral. Quítale el fuse. Ok. Quítaselo tú, güey, hasta abajo. No, yo no quepo la verga ahí. Okay, guys, so what we're gonna do, I'm gonna get in there. That way, I'll go in there, and if the cars do a burnout, then it's not Ketchup. It'll be like the cars doing something weird. You know what I'm saying? So we're gonna go in there, I'm gonna try it. If it doesn't burn out with me, my boy Ketchup's gonna go in there, and he's gonna try to do it himself as well. You can't put it in park. Whenever you finish, leave it in neutral. Ya casi me dijiste que lo pusiera en park. Ya ves que a mí me gusta poner botones que no son. ¿Qué pasó? Es que si me dicen que no lo haga, no lo haré porque no me gusta que me digan qué hacer. Por eso lo hago. Traction control. Ay, pelado. No, espérate. Tienes que hacer eso primero, güey. You did it? No, it's the same thing. No pasa nada. Amárrate, güey. Amárrate porque sale todo el pinche power de la GTR. ¡Se quema, no se quema, güey! ¡Súbete, Ketchup! ¡Súbete, Ketchup! A ver, yo subo acá. ¡No, mames! ¡No, qué mala, mi perro! Ponlo con el teléfono para que Ketchup tenga el riel para poner. ¡Ey, Ketchup, cuando sales por la ventana y ya es así que take off! ¡Saca la nalguilla, saca la nalguilla! ¿Nalguilla? ¿Ah, chingado? ¿Oye? Pues, ¿qué trae ahí? ¡Sí, ya me va llegando! Pero le da pulo y se quema con uno, le da pulo, también quema con otro. Vamos a tener que hacerle así bien, güey. Espérate. No jala, güey. ¿Sabes por qué? Le estabas aprobando el freno. Al pasito de la... No. La a esta madre, si le pones el freno, se corta el gas. Dele usted. No. Espérese, espérese, apenas de hacerlo bien. Suelta una y empieza a dar. Pero la otra vez que le hice, ¿tienes? Sí. Es que tienes que darle vuelta, güey. A lo mejor era para el otro lado, güey. No. Ay, cabrón. Mira, dale vuelta. Dale, que tú dale. Cálate. Pero conectale esta madre, güey. Si tuviera mero chocado, ¿se imagina? No, era puro pedo, güey. Mira, dale, ya acabes. Yo te voy a enseñar cómo se hace. Y quítense la verga, amigo. Oye, oye. Nada más ten cuidado con el helper, baboso. Todo está bien, no mandale pedo al helper. Dale vuelta, güey, dale vuelta. Al otro lado quema mejor. Pinche María se va a atravesar, se va a enredar. Ay, cabrón. Más con una jala, ¿verdad? No, la otra vez yo me pongo. Sí. Conecta esa madre, güey. Ahora vamos a ver. Ah, ya lo pusieron en park. ¿Y eso qué? No, hasta ahorita lo pusieron. ¿Ya no te dejan meter guía? No. ¿No te dejas conectar aquí? Ay, cabrón. ¿Qué, lo vas a calar así? Ya. Yeah. Ok, dale. Porque llega la transmisión, no quiero que pierda, no te coja, va a pagar. Mira, lleva de reversa. Ay, dale, Cacho. No te pongas nervioso, güey. Tú dale. Pon la primera, Cacho. Put it in first gear. Y no le suelta la pata. Dale.
Say Cobra King. Say Cobra King. Say Cobra King, ahora sí. Ay, güey. Pero nadie grabó, ¿verdad? Sí, güey. Está grabando. No, no. Dice la tía, güey. Oye, ¿ah? Que se muestre nunca. No, el mío. Ah. Pero practícale más, dale tronco, nomás. No, don't let it red line. No, suéltale. Don't let it red line porque tiene asegurado. Nomás, dale y suéltale, dale y suéltale, dale y suéltale. ¿Mira? Pon un exa, pon un exa para que se vea como... Ahora sí estás usando el carro para qué. Y con el aire prendido. Ay, cabrón. Apaga las balas. Vamos a parquearlo. Dale otra ya, chingale. Pero si le yo vio cómo dio la vuelta ahí, sí. Y para el otro lado, y aquí le sacó el güey. Ahora sí, ahí saca la OG para hacer tandem. A la verga. Yo como que me lo quedo un poquito de hacer donas con la pinche dice. ¡Avéntate, Daniel! Ketchup, you ready to do tandems? ¿Y las hace? Ya está, con el Lambo. Vete a la verga. ¿Eh? That was my first time like doing donuts, besides on the sand. You ready for takeovers now, Ketchup? Ahora sí, voy a tener que estar comprando llantas. Hombre, unas barquitas. Pero para empezar el exhaust y le pone la tipo así como me dijiste que lo pusiera yo. Así grande. Para arriba. Guys, Ketchup me dijo, put the exhaust on the Lambo, but put a big ass exhaust that way everybody can talk shit. Yeah. Now he's gonna do it on his car. Ándale. Perra esta troca, güey, el chile. Ey, de volada, donde la pongo, güey, hace la vuelta. Otra vez, tío, ¿sí? Donde la pongo, hace la vuelta, güey. Guys, this is like Joe Gibbs, 5-speed. No, and the suspension is too loose, so it goes like that too much. Hey, me está para burnout, está bien perro. Es lo que te iba a decir, esta es un gallito para cuando algo pase, sale la Joe Gibbs in the house. Well, guys, that's just a little fun we're having with the truck because we don't want the battery to die, so we gotta waste a little bit of tires. So the battery won't die. There you go. But we got the Mamalona Ford over here. All right, guys, so what we got going on over here, aparte de burnouts, we got the Mamalona Coyote ready to get in alignment. This thing looks more and more beautiful every time I see it, guys. This truck is really, really one of a kind. And if you're watching this right now, then you already know this is the current giveaway. To get entered on this one, you gotta go buy a bundle pack, guys. And the special is for this first week. So this week and the remainder of the next week. And guys, one of you is taking this badass only
17 miles on it, brand new truck. That's what we've been trailing it, because we want the winner of this truck to take home a brand new truck. We're not gonna dog it, we're not gonna do burnouts, we're not gonna do none of that. Whoever takes this truck home is gonna have zero problems with this truck, because it's gonna be a brand new truck. It's gonna be for one of you to enjoy. Now, this is the first brand new truck that we're giving away. We are doing a lot of updates to it, a lot of upgrades. We got the drop, we might keep these wheels, they look really good, but if not, we're gonna get the other ones, the racing ones. We got the hood, and now it's time to do the color match on it. We did the tint. Bado came over here to do the tint, so guys, don't miss out. This is a badass truck. So right now we head over to Exclusive. He's gonna get it online for us, and we might just drive it back so we can get a little bit of b-roll. Let's go. Third day working third on the day. Truck. What upgrades? Makes a big we did difference. The drop, the wheels, the hood, tint. Color match. Color match is coming soon. Soon, soon, soon. It's a brand new giveaway that we're doing. Oh, first shit. Time Project Torque ever gives away a brand new truck. Casi 0 miles. Like 17? 17? Shit. Not 1700, not 17,000. 17 miles. 17. That's it. Is it Jerry? Que ahí la bajamos. Mira, ahí andamos en la Joe Gibbs. It's rare. To people that know, rare. Not a lot of people know, but the people that know, those trucks are hard to find. Good combination, ¿no? Con los Cosmis. Se ve bien. Nice little bronze color with white. Mm-hmm. Once it's all white, white on white, man, it's gonna look clean. It's gonna pop off. ¿Listo? ¿La dejo neutral? Sí. No sé, a ver, déjala neutral. No, estos se van para adelante. No, se parquean. Sí, se parquean. Damn, pura tecnología de 2023. La llave se la voy a dar. O le bajamos. Déjalo, voy a bajar la guitarra. Sí, mejor. Es que no quiero que se la vaya el olor a brand new. No, sí, todavía huele. Yo lo voy a llenar otra vez. No se vaya, no la vaya a pestar, ma. Está nuevecita. Okay, Alex, tell them where we at and what you about to do to this badass truck. About to fucking do the badass alignment. Badass alignment. Alex got the best of the best, the Hunter machine with lasers and everything else. Yes, sir. Put a technology to 2023. This is more precise. It's better. Yes, sir. Yes, sir. Ahí está la mamalona truck. We're gonna leave it here. We're gonna let Ketchup sit here and record the process in this heat, because he didn't go to the gym today. You too? So I'm going back to the shop. You know what I'm saying? I'm gonna go play my little game for a little bit. Well, we wait. A ver, aquí el master mechanic de acá de Alex. ¿Qué le va a hacer, man? Dices que la quieres que se alinee, ¿no? Ajá. Que se la va a hacer ahorita. Esta trae coilovers enfrente y atrás trae flip kit con shock relocation, es todo. Hoy también trae las control arms de arriba, adjustable, so para que no tenga nada de camber. Ok, sí, si los tiene, con eso ahorita lo ajusto bien. Yes, sir. So, guys. Le pongo los sensores, checo bien que si el camber y el caster estén correctos. Bueno. ¿No la manejaste? No, nada. Haz de cuenta, la bajamos y le subimos a la trailer y ya hasta ahorita. So, no sabemos qué tan mal esté ni nada. No se mira que está mal y hay unas que... Cuando la empieza a manejar, de volada se escucha y se siente, pero esta no. So, a mí se me hace que quedó más o menos. Vamos a ver ahorita lo que estamos. Ya está, guys. So, aquí vamos a dejar al maestro y a Ketchup que jalen. Y va a quedar al mero centavo. Así es. Let's go. Mira ya lo que está ahí. Ay, papá, me llega al alma esa pinche troca. Le dije a JR, ya la vendí, JR. No mames, Freddy, la cagaste. Esa troca está bien perra. Hombre, ahí está. No, está haciendo una línea. Es la daily que trae ahorita Alex. Alex, oh, sí, se maneja con madre. Se maneja bien bonito. Adentro, el interior, las motores. ¿Ya ven la mía? Todo. 70 y algo, ¿da? Bien original. Y tenemos la Lightning aquí. Tenemos la City Pow.
el Honda y la 67. Esa es como la de JJ the Boss, ¿no? JJ the Motherfucker Boss. All heavy? ¿Sí? Ya. ¿Quieren hacer la Big Block? Big Tire, Big Horsepower. Big Block, Big Tire, Big Horsepower. Yeah. Sounds like a lot of money. So yeah, guys. Ahí estamos, Alex. Trabajo aquí en buenas manos, guys. Struce Collision. And everything else, and we'll repair it. All right, let's align it. Esta es lo que alinea. ¿Ves las cámaras? Esa es la laser. So al momento, ahorita, what's gonna happen is that we're gonna have to move it forward so it can tell you how much degrees to move. So these points align to that. That's why it's very precise, and it's a four wheel, so you gotta do it for the four tires. Usually on trucks, you can't align the back. There's no alignment on the back, only on the thrust angle, the pinion. But other than that, there's no alignment on the back. Ya le pusimos los sensores. Ahora lo que me está diciendo la máquina es de que yo tengo que recorrerlo para que los sensores se alineen con el láser que está ahí arriba y ya podamos empezar a ajustar. Ahí lo que te está marcando supuestamente es como ahorita están las llantas, de que están metidas y que el camber está en negativo ahorita. Así nos está marcando. Ahorita lo que yo voy a hacer es seleccionar la opción de caster para yo poderle ajustar el tow, el mover el volante, y ya de ahí ya nos diga bien qué es lo que necesita. Camber, caster y tow. Es lo que ahorita vamos a hacer. Y ahora le ponemos el seguro al volante. Estos son los números que nos dan. Tratar de ajustarla, quede lo mejor parejita. Mira, hay veces que cuando ya traen un level kit o un lift kit, o ya sea un drop kit como le llaman, que es, o sea, unas trocas bajitas, nunca el camber nunca te va a quedar en verde como es. O sea, lo que uno tiene que hacer aquí es hacerlo a que la llanta se vea recta y que se pueda manejar derecho, aunque los números estén en rojo. ¿Por qué? Por lo mismo de que se está modificando la suspensión. Por eso es de que nunca va a quedar en verde todo, siempre te va a quedar así. Aquí, como lo estamos viendo, la troca nunca, no se va a jalar. El camber sí está algo negativo, que está diciendo que está metido. Ahorita voy a ver si lo puedo ajustar un poquito más, y si no, tratar de que se vaya todo derecho nada más. El que sí se puede ajustar aquí normalmente siempre va a ser el tow. El tow es la parte de abajo, es la del volante. Ese sí lo vamos a poder ajustar siempre. Pero ya sea caster o camber en unas trocas bajitas, nunca te van a quedar en verde. ¿Cuánto? 111. ¿111 afuera? One, bro, look. Es que aquí es el... Fuck, man, it's hot, bro. Yeah. Está pareja, está... No está movida. Without the alignment, it's not that bad. It was never gonna pull because they're both going the opposite way, and then the toe is coming inside, so it's never gonna like pull on you. It's gonna wear out your tires. Okay, bueno, ahorita lo que se le hizo fue, se quitó la llanta, se ajustó lo que fue el control arm, como trae control arm ajustables, se ajustó y ahorita se volvió a poner la llanta y todo. Lo que volvemos a hacer es hacer el procedimiento que hicimos hace rato para que nos vuelva a dar los números que necesitamos y el alignment sea el correcto. Por eso ahorita le volvemos a hacer el mismo procedimiento. Ahorita vamos a checar a ver qué es lo que nos mandan los números, si está bien, si no nos quedó como realmente nosotros queremos, hay que volver a quitar la llanta, volver a ajustar. Es un proceso largo, pero el detalle es para que quede bien y el camber nos dé, porque si no las llantas se van a gastar muy rápido. Por eso hay que hacer todas esas pruebas, porque realmente no somos así como que tan perfectos y que quede la primera. Ojalá y así sea ahorita, ¿verdad? Pero si no, tengo que volver a quitar, volver a ajustar. O sea, el chiste es de que nos quede bien. Yo te digo, dale, dale. So these are, the trick on these, it takes a little bit longer because these are adjustable control arms. So you have to kind of already know where to preset them. They did preset them, but we didn't have enough room to play with. Now it's good to go. Like I said, it's a little bit more time consuming, I'll say, just because it's adjustable. So you can adjust the camber now.
You see the enséñame la hoja de antes. It was a little off, right? A little bit, but you, there's no way to adjust it. You have to take off the entire control arm to adjust it. And now it's adjusted, so now we don't have to do anything to the camber. The camber, and now the toe is easy. The toe is just to fix the tires are tucked in, and it don't even take us like 10 minutes to adjust the toe. But yeah, it's almost done. It's a little time consuming, but it's something that, you know, it has to get done. Because if you don't do it right, your tires are gonna wear, and you don't want that. Siempre se maneja para checar el volante, make sure it's good. Because you put that lock, but sometimes it moves a little bit. Ya con eso, fucks up the goddamn alignment. All right, guys, so if y'all want to get an alignment, we do lifted trucks, drop trucks, any type of truck, even stock cars, whatever. On a car, we do a four-wheel alignment. But yeah, guys, so if y'all want to swing by, our address is 709 South Fraser, Conroe, Texas. Phone number is 936-647-1588. Thank you, guys.